Hola, mi nombre es, soy el doctor José Francisco Ortega Santana. Actualmente soy el jefe de servicio de glaucoma en la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz. Ahorita nos encontramos en el curso de actualización del hospital y a mí como jefe de servicio de glaucoma me tocó coordinar los bloques referentes a glaucoma precisamente. En esta ocasión está un poco más enfocado a las tendencias quirúrgicas actuales para glaucoma. Tenemos, por ejemplo, el primer módulo que vamos a tener al respecto es qué papel tiene actualmente la facoemulsificación o la cirugía de catarata como enfocada como un tratamiento para glaucoma, ¿no? Ya sea de manera simple, qué efecto tiene sobre la presión intraocular y también sobre cuáles son los efectos o las indicaciones cuando se hace una cirugía combinada. De igual manera, en ese mismo bloque vamos a abordar ciertos aspectos muy específicos que tiene la cirugía de facoemulsificación en pacientes que ya tienen glaucoma o que han tenido algún procedimiento quirúrgico previo de glaucoma, lo cual en ciertas ocasiones es un reto quirúrgico. Por otro lado, vamos a abordar algunos aspectos que actualmente hemos tenido buen resultado en el hospital en cuanto al tratamiento de glaucoma. Por ejemplo, la trabeculoplastia selectiva láser, que cada vez está agarrando más fuerza y hemos encontrado que es un procedimiento que puede ser de bastante utilidad en un grupo muy específico de pacientes, tanto para complementar el tratamiento, incluso podríamos sustituir tratamiento médico en algunos casos de etapas iniciales. También vamos a hablar de algunos procedimientos que estamos haciendo de manera más frecuente en el hospital, que es, por ejemplo, la ciclodestrucción vía endoscopía, una ciclodestrucción láser endoscópica. Es muy útil sobre todo en casos en que, bueno, en glaucomas avanzados de difícil control, en aquellos en que la córnea o la opacidad de medios puede ser un factor para emplear cirugías un poco más convencionales como la válvula MED o la trabeculectomía. También vamos a hablar de un procedimiento relativamente nuevo que es el láser transescleral, que es un procedimiento que ha tenido buenos resultados. Realmente está iniciando la experiencia tanto en México como a nivel global, pero es un procedimiento que aparentemente puede ser de utilidad en diferentes fases de glaucoma y diferentes tipos de glaucoma, y tiene la gran ventaja de que no es invasiva y se requiere instrumental básico, ¿no? Una sedación, blefarostato, y se aplica el procedimiento transescleral sin hacer heridas en cámara anterior, y los resultados que hemos tenido en el hospital han sido bastante buenos. Obviamente habrá que darle seguimiento. También vamos a hablar o el tema que vamos a tener por parte de nuestro invitado especial, que es el doctor Javier González Rodríguez, que él viene de España. Van a ser los aspectos quirúrgicos de las técnicas de esclerectomía profunda protegida y de canaloplastia. Y también el doctor nos va a hablar de una práctica magistral en la cual va a hablar de los puntos clave o las perlas que hay que tomar en cuenta para la cirugía de glaucoma, que estoy seguro que va a ser de bastante interés y utilidad tanto a los que nos dedicamos a glaucoma como los que están en alguna otra especialidad pero que de alguna manera tienen contacto con los pacientes de glaucoma. Entonces yo pienso que es un programa bastante completo y espero que sea de utilidad para todos los asistentes. Gracias.